los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 14 de enero. En el santo de hoy reseñamos la vida de San Félix de Nola. Nola es una pequeña y antiquísima ciudad situada a unos 20 kilómetros de Nápoles. Allí nació San Félix, cuyo nombre significa feliz. Su padre Hermías era sirio, de profesión militar. Félix, en cambio, prefirió ser soldado de Cristo. Félix padeció las terribles persecuciones desatadas por Decio y por Valeriano. Para destruir la iglesia, el emperador Decio ordenó aprehender y procesar principalmente a los obispos, presbíteros y diáconos. Gobernaba entonces la grey de Nola el obispo Máximo, cargado de años, quien se refugió en las montañas de los Apeninos. Félix, que era presbítero, se quedó en la ciudad para vigilar y proteger a los fieles. No duró mucho tiempo la seguridad de Félix, pues Nola era una pequeña ciudad donde todos se conocían y él no disimuló su condición de cristiano. Arrestado y conducido a la cárcel, lo ataron con cadenas y así permaneció durante meses. Por su parte, en las montañas, el obispo Máximo padecía hambre, frío, tristeza y dolor. Félix fue un ejemplo de devoción al obispo. Socorrió a Máximo corriendo gravísimos riesgos y compartió con él la dura experiencia de la persecución. Habiendo escapado de la furia desatada por Decio, Félix se vio nuevamente amenazado junto con toda su comunidad por las disposiciones que contra los cristianos dictó el emperador Valeriano entre los años 256 y 257. Al morir Máximo, quisieron forzar a Félix a ocupar la silla episcopal, pero él rehusó tal dignidad, prefiriendo continuar como presbítero su misión evangelizadora. Murió el 14 de enero del año 260. Fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Los campesinos de su tierra invocan a San Félix de Nola como protector de los ganados. San Gregorio de Tours ha escrito sobre los numerosos milagros operados junto a su tumba. Otros santos del día de hoy son San Dacio, San Fermín de Gebaudán, San Fulgencio, obispo, San Gliserio, diácono y mártir, Beato Odón de Novara y Beato Pedro Donders. Señor Dios, Padre Omnipotente, tú que le permites a tu mártir San Félix conseguir favores tan maravillosos para sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos las benditas intervenciones tuyas en favor nuestro y en favor de todos los que necesitan ayuda de nuestra oración. Amén.